Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo este hermoso colaborativo con mi amiga Vicky Ortiz. Ella es de su canal Vicky Ortiz. Les invito a que pasen a ver este hermoso colaborativo que yo he hecho con ella y comenzamos. Bye. Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo esta hermosa colaboración con una amiga mía muy querida y ella se llama Vicky Ortiz y su canal también lleva ese nombre, Vicky Ortiz, la pueden buscar. Yo en la cajita de información voy a estarles dejando la liga de su canal para que vayan a visitarla y vean su video que es en colaboración conmigo. Y comenzamos. Para comenzar chicos vamos a estar utilizando esta pastita que está aquí. Ese es para el rostro y vamos a aplicarla por todo el rostro de esta manera. Bueno chicas, vean, así vamos avanzando. Yo como pueden ver lo estoy esparciendo mejor con mis dedos porque a mí se me hace más fácil de esta manera. Vamos a pintar todo nuestro rostro. Bueno chicas, vean, ya que tenemos ahí puesta nuestra base blanca, vamos a estar utilizando esta sombrita de la marca Mace. Vamos a estar utilizando el tono blanco. Estas sombritas son mate y vamos a estar sellando todo nuestra pintura que hemos puesto. Esto chica es para que nos dure mucho más tiempo nuestro maquillaje y vamos a estarlo sellando de esta manera. Bueno chicas, seguidamente vamos a estar utilizando esta paletita, esta es de la marca Profusion, 36 colores, y vamos a estar utilizando este tono en naranja y lo vamos a estar poniendo de esta manera. Tomamos el tono y lo ponemos de esta manera. Así de esta manera, chicas, la vamos a ir esparciendo. Seguidamente, chicas, ya que lo tenemos ahí, vamos a tomar nuestro
delineador en gel, color negro y una brochita. Nos vamos a estar ayudando para hacer nuestras cejas de esta manera. Ya que tenemos ahí nuestras cejas marcadas, chicas, vamos a estar tomando este delineador en líquido. Este es secado mate, este es de la marca By Apple. Y vamos a estarnos delineando nuestros párpados de nuestros ojos de esta manera. Tú te puedes hacer el delineado que más a ti te guste. Yo voy a hacer este muy finito, así como lo puedes ver, de esta manera. Seguidamente, chicas, vamos a utilizar nuevamente nuestro delineador en gel y vamos a estar delineando nuestros párpados inferiores de esta manera. Vamos a cambiar a nuestro delineador en gel, en líquido, perdón, de esta manera. Seguidamente vamos a estar haciendo en la parte superior, perdón, de esta manera.
Bueno, chicas, seguidamente voy a utilizar ese jumbo negro que ustedes ven ahí como labial, ya que yo no tengo un labial negro en ese color, y lo voy a estar aplicando en mis labios así, de esa manera. Bueno, chicas, ya que hemos puesto nuestro labial, vamos a utilizar este delineador de la marca Vaiapol para hacernos unas rayitas de nuestros inicio de nuestros labios hacia nuestras orejas, así, de esta manera. Vamos a estarlo haciendo en ambos lados de nuestras mejillas. Así, como ustedes pueden ver. Y seguidamente, chicas, después de haber trazado nuestras líneas, vamos a hacerle unas rayitas de esta manera. Bueno, chicas, seguidamente vamos a estar utilizando esta pastita que yo he hecho, y la vamos a estar poniendo así, de esta manera, en la mitad de nuestro cuello, y vamos a estarla sellando con sombra naranja, así, de esta manera. Vamos a estar utilizando esta paletita de sombra, este color naranja, y esa esponjita que, como pueden ver ahí, y vamos a estarla aplicando muy muy bien en esta área nuestra sombra para sellar esa pastita que hemos puesto, para que nos dure mucho más tiempo nuestro maquillaje. Bueno, chicas, vean, este ha sido el resultado final. Espero que les haya gustado, chicas, y lo pongan en práctica. Y no se olviden de pasar al canal de mi amiga. Bye.